están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Espacio Ciencia TV. Hoy estamos aquí en Ecosistemas. Queremos agradecerle mucho a todas las escuelas, las redes, todos los saludos que nos mandan. Están buenísimos. Y ahora vamos a seguir divirtiéndonos con el programa como se divierten ellos. Nombre. Benjamín Atopedarazzi. ¿Qué es lo que viste ahí adentro? Víboras y arañas, tarántulas. Acá está mi amigo que sabe todos los reptiles y bichos. Una tarántula estaba lleno de arañas con... Eran de juguete y lo que me encantó fueron las víboras, aquellas. Y acá hay toritos. Yo tengo una víbora verde y negra de juguete. Y ayer agarré una rana y se me escapó. Y un día pescamos una tremenda víbora así. Aileen, Uma, Eva, Milena, Alfonsina. Vimos como había, estaba una naturaleza ahí y la otra había sequía. Aprendí un poco más porque no sabía bien dónde era, pero no encontraron. A mí me gustó mucho el laberinto de espejos, aunque me sentí rara cuando salí. Me golpeé bastante, pero salí con vida. ¿Habían venido a Espacio Ciencia? No. ¿Qué pasó en el ascensor? Cuando va a entrar está todo normal, pero después como tipo que hay una imagen o que parece que se abre el piso. Yo en una me asusté, la miré y me decía, no voy a mirar. Mirá así para abajo, todo roto así. Todo abajo como que se rompía. ¿Cómo es tu nombre? Santino. ¿Y vas a levantar el auto? Ya, lo levanté dos veces. ¡Me encanta! Bueno, me vine de Espacio Ciencia y ahora voy a hacer algo re divertido. ¡Síganme! Hola, Antonio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Por favor, un placer. Bueno, Antonio, contanos, ¿qué se hace acá? Bueno, te cuento. Mira, esta es la planta de elaboración de Céntola. Acá es donde hacemos los helados que se venden. Como podrás ver, tenemos muchas máquinas, materias primas. El proceso es, se selecciona la materia prima y luego lo más importante es garantizarnos de que esas materias primas puedan ser aptas para el consumo. Para eso tenemos estas máquinas, que son unas cocinadoras. Vení, mirá. Acá tenemos una cocinadora. ¿Ves acá la temperatura? Está en 70 grados. En este momento ella lo que está haciendo es cocinando. Mira, ponete por acá y yo te voy a mostrar. Mirá lo que tenemos acá. Dulce de leche, qué rico. Mirá que el humito. Mirá que está. Bien calentito. Ok, y esta maquinita va a llegar a 85 grados. Y de ahí inmediatamente va a bajar a 4 grados y va a quedar ahí por un ratito. Aproximadamente unas 4 horas. Luego venimos con la mezcla líquida de allí y la ponemos en esta maquinita, por acá. La prendemos y en 5 minutitos tenemos el helado pronto. Ahí ya está pronto para vender. Ya está pronto para vender, falta un solo paso. Bajar la temperatura para garantizar que haya un cristal de hielo chiquitito, para que vos no lo sientas en el paladar y de ahí pronto a la espera de la venta. Riquísimo, me encanta. Esperemos que sí, ahora vamos a probar uno. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es sacar helado. Mira, esta es una tolva. Antonio, viste que hay fórmulas secretas de helado, ¿no? Sí. Bueno, yo no te pido que vos me enseñes la tuya ni nada. ¿Me enseñarías a hacer una propia mía? Sí, te puedo ayudar. Vos tenés que tener en cuenta varias cosas. Primero, hacer un helado requiere mucho conocimiento. Por ejemplo, en un helado tenés que mezclar agua o leche con una grasa. ¿Qué pasa cuando querés juntar agua con grasa? No se juntan. Poné aceite en un vaso con agua. ¿Viste? Exacto. Eso requiere conocimiento. ¿Ok? En el helado, para que vos te hagas una idea, conviven los tres tipos de estado de la materia. ¿Me seguís? Líquido, gaseoso y sólido. Los tres están. Imagínate qué complejo es hacer un helado.
Lo más importante cuando vas a hacer un helado es la higiene. Para hacer un helado en tu casa, lo primero que tenés que tener es todo limpio. Bien, mirá, acá lo que vamos a hacer es vamos a sacar un poquito de lo que se llama el mix del helado. Es leche con alguna otra cosa que hay acá. Que lo que vamos a hacer es preparar el heladito. Esta mezcla ya está bien fría, ¿ves que tiene? Sí, ¿ves cómo? Sí, y aparte, ¿ves? Está formando burbujas. Eso es aire que está atrapando el helado. Eso es muy importante, es un síntoma de que el helado está bien. Vamos a ponerle a este helado algunas cositas. Le vamos a poner, mirá, esto que tenemos acá es un azúcar. Este azúcar es menos dulce que el que vos comés en tu casa. Sí, no tiene las... Y no tiene la misma estructura. ¿Ves que es finito? Parece harina. Próbalo. ¿Te gusta? Es fresquito además. Se deshace. Se disuelve rápidamente en la boca. No te podés pasar. Si te pasás, el helado no queda. Queda igual. No queda bien. No queda bien. Entonces tenés que anotar todo, ¿ah?, para saber qué cantidad de dulzor. Y lo mismo con todas las materias primas que tenemos. Este helado en especial tiene leche, tiene crema de leche, tiene azúcares y va a ir el sabor. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es ponerle el sabor. ¿De vainilla puede bueno, ser? Ok, cómo no. Vamos, bueno. Vamos, vamos. Mira, es fácil, fácil. Tiene el olorcito. Y hay que mezclarlo, ¿no? Y hay que mezclarlo. Bueno, terminé. Fenómeno. Mirá, ahora esta ya está pronta para ir... ¿A esa? A... Exacto, pero ahora, ¿qué tenemos acá? Dulce y leche para comer. Mirá, a ver cómo quedó. Vamos a probar. Ya terminado todo, te quería preguntar. Sí, decime. Yo me enteré que vos ganaste un premio al mejor helado de toda Latinoamérica. Sí, el premio al mejor helado artesanal. Un helado de caramelo con sal rosa del Himalaya. Además de llamar la atención, gustó mucho. Y aparte es uno de los helados que más se vende en Chentola. ¿Y cómo se te ocurrió hacer ese sabor de helado? O sea, es medio raro. Lo importante de ese helado es... que es dulce y salado a la vez, y no desagrada. Esa fue la idea siempre. Nosotros cuando vamos a competir tratamos de formular y lo que se mira mucho es que haya ingenio. Bueno, la verdad, increíble todo. Muchas gracias. Me encantó hacer helado con vos. Y ahora me toca volver a Espacio Ciencia, pero te quería preguntar si puedo venir otro día y hacemos helado. Cuando quiera. Bienvenido. Bueno, nos muchas esperamos. Gracias. Chao, muchas gracias por todo. Chao. Gracias a vos. Chao. Me encanta esto de mirar las estrellas. Realmente a mí, lejos de las ciudades, donde hay poca luz, por ejemplo en el Cabo Polonio, me encanta mirarlas. ¿A vos te gusta? Sí, me encanta. Yo de más chiquita me sentaba en el tobogán y las miraba así desde arriba y me encantaba. Se dice que los seres humanos antiguamente, cuando descubrieron el fuego, eso generó también como mirar las estrellas, contemplar y mirar lo lindo que era, lo que liberó la imaginación. Y la imaginación es fundamental para la ciencia. Y nos lleva a cualquier parte. Miren. A veces es la gente de la que nadie imagina algo la que hace las cosas que nadie puede imaginar. Bienvenidos al segmento La Gota. Les recomendamos esta cuenta. Inspirados en las plantas, científicos crearon paneles solares con formas de hojas que logran imitar su transpiración para que el calor, en vez de desperdiciarse, se convierta en agua.
Vamos a ver qué proyecto científico realizaron los alumnos de primer año de una escuela de Colonia. También, con qué nos va a sorprender el mago Felipe. Y por último, una pregunta re interesante. ¿Cómo se hacía antes, mucho tiempo en la antigüedad, para imprimir los textos? Claro, entonces el que imprimió los textos inventó los libros. Entonces, gracias a él, ahora yo estoy estudiando. Y bueno, pero eso está muy bueno, porque imagínate, antes el conocimiento pasaba de boca en boca, de palabra en palabra. Ahora, gracias a eso, es que el mismo se puede imprimir, hacer miles de libros y poder difundir a todo el mundo. De todo esto vamos a aprender en el próximo bloque. Bueno, y seguimos haciendo Espacio Ciencia TV. Y ahora vamos a volver a conectar la ciencia con la magia, esta vez con el mago Felipe. Mi nombre es Felipe, pertenezco a Montevideo Magia y estamos en Espacio Ciencia haciendo un poquito de magia mezclado con tecnología. Y vamos a ver, me acabo de acordar de las máquinas del tiempo. Y me pregunto, ¿existirán las máquinas del tiempo? Y los déjà vu, seguro que alguna vez viviste alguno. Y vamos a intentar hacer algo con dos monedas, una de cobre y una de plata. ¿De qué se trata todo esto? De sacar, por ejemplo, de la mano la moneda de plata y guardarla en el bolsillo. ¿Y qué es un déjà vu? Creer haber visto algo que ya viste, como por ejemplo... Vamos a intentar hacerlo una vez más. Agarramos la moneda de cobre, la sacamos de la mano y la dejamos en el bolsillo. ¿Y qué es un déjà vu? Creer haber visto algo que ya viste, como por ejemplo esto. Vamos a hacerlo una vez más. Sacamos la moneda de plata, la dejamos en el bolsillo y te pregunto, ¿qué es un déjà vu? Un déjà vu es creer haber visto algo que ya vi. Y para terminar, vamos a sacar, por ejemplo, la moneda de cobre. Y te pregunto, ¿cuál queda en la mano? Dirías la de plata. Y te pregunto, ¿qué es la magia? La magia es creer haber visto algo que en realidad nunca existió. ¿Cómo hacían antes para imprimir textos? La primera técnica usada para copiar textos e imágenes fue la xilografía, que permitía imprimir gracias a tablas talladas en madera, que se entintaban y presionaban sobre papel. Hasta 1450, el alemán Johannes Gutenberg inventó la imprenta moderna utilizando tipos móviles, letritas talladas en metal, que podían combinarse para formar palabras. La imprenta permitió que los libros y documentos se multiplicaran y se difundieran, llegando a más gente. Mirá qué lindo es acá. Oh. Es como una cueva de cavernícolas. ¡Ay, un murciélago! Gato, gato, hormigón. Y este es de mulita. Esta pata de perro, zorrillo. Y esta es de... A ver, Sofi, vení. Mano pelada, mano pelada. Ay, mira, acá están los cangrejos, cangrejudos. Oh, tenés que ver este video completo, está re bueno. Capaz que hay que pegarlos acá. Yo voy a hacer combo y tú tienes que armarlas todas. Ok. ¿Ya puedo? Dale. A ver, ¿qué hay acá? Ahí está la luna. El mío es un búho. Vamos a poner la carrera a este ganso. Ah, esto es un tobogán, como la cueva de las hormigas. Está re bueno. Había muchas serpientes. Ahí está. Dale, vamos. Para mí lo que más me divirtió de este sector fue cuando me tiré por ahí y salí por ahí. Lo más divertido para mí fue cuando lo mismo, como lo jugamos al Yandú, y lo que más me llamó la atención fue cuando nos tiramos del tobogán, que nos tiramos tipo así. Aprendimos que los escarabajos comen estas bolas raras, que las hormigas tienen un túnel muy grande y que los Yandú son muy rápidos. Existen las hormigas zombies también. Mira, acá están las hormigas zombies. Espero nunca encontrarme con ese tipo de hormigas, yo tipo no. Bueno, ahora vamos a la parte de arriba. Thank you.
mamá es psicóloga y trabaja de capitán humano, que ayuda a pensar cómo sienten y cómo se comportan las personas. Tiene muchas reuniones y hace evaluaciones de desempeño, selección de personal y ayuda a crear un ambiente de trabajo lindo. Entrevistas, reuniones, hace que la gente se sienta cómoda en el trabajo. Antes venía más, pero ahora vengo menos y le hacía muchos dibujos a mamá para que la tenga guardada acá en el lato. Para ser científico hay que ser muy curioso y querer saber todos los por qué. Yo tengo dos por qué. A ver, contame. ¿Por qué se te ocurrió hacer el test para saber si tienes COVID? Y bueno, era algo muy importante porque primero no sabíamos cómo detectar al virus. Teníamos que ver quién estaba enfermo para más rápidamente poder curarla. ¿Y qué más? Y el otro sería, ¿por qué dijiste que sí a hacer este programa conmigo? Y bueno, porque creo que es tan importante hablar a la gente grande, a la gente adulta como yo, como a los más chicos. Y tal vez es más importante hablarle a ustedes, todos los niños y niñas. Así generamos un montón de gente que le guste mucho la ciencia y que quiera ser científico mañana. Obvio. Y ahora les voy a decir por qué tienen que seguir viendo este programa. ¿Sabías que el agua es la única sustancia en la Tierra que se puede encontrar en sus tres estados de agregación? Soy Santi y hoy vamos a hablar de este recurso tan importante que es el agua. Puede ser hielo, como un helado palito. Puede ser líquida, tal como sale de la canilla. O puede ser vapor, como cuando hierve la caldera. Para entender este fenómeno, hay que comprender lo más chiquito que la compone, su molécula. Imagina que la molécula de agua es como un pequeño muñeco formado por tres pelotas. Por eso, se conoce al agua como H2O, que en el idioma que escriben los químicos, quiere decir que tiene dos hidrógenos y un oxígeno. El oxígeno tiene un superpoder que le permite atraer hacia él los electrones. Esto hace que las moléculas de agua tengan propiedades especiales. Pueden unirse para hacer un río o un océano, pueden enfriarte cuando tomas agua fresca, o incluso pueden elevarse al cielo y formar nubes. Ahora, sigamos aprendiendo otras características asombrosas. ¿Sabías que la vida en la Tierra sería imposible sin este recurso? Los animales, las plantas, los hongos, todos precisamos de ella para vivir. Algunos creen que estaba en las rocas cuando se formó nuestro planeta. Otros piensan que podría haberse originado cuando asteroides y cometas se estrellaron en la Tierra. También hay quienes dicen que tal vez sea una mezcla de las dos teorías, pero aún es un misterio por descubrir. El agua puede ser salada o también puede ser dulce. Esta segunda es la que podemos beber, pero solamente es el 3% de toda el agua que hay en el planeta Tierra. Se puede encontrar en ríos, arroyos, lagos e incluso cuando llueve. En Uruguay somos muy afortunados porque tenemos una gran cantidad de agua disponible. Hay muchos ríos y arroyos que forman una red hídrica que abarca todo el territorio. Acá se producen 361 millones de metros cúbicos de agua potable por año, lo que sería suficiente como para llenar más de 100.000 piscinas olímpicas. Según OCE, el 99% de la población accede a este servicio. Pero, ¿qué significa que el agua sea potable? El agua potable es aquella que está apta para el consumo humano. Es decir, que se puede utilizar para cocinar, beber, entre otros usos. Pero antes de que esto sea posible, debe pasar por varios procesos. Así que, vayamos por el principio y veamos de dónde sale este recurso. En nuestro país, las fuentes de agua para potabilizar son 90% superficiales,
es decir, que provienen de lagunas, ríos y arroyos, mientras que el 10% se toma de fuentes subterráneas, dependiendo del origen, el tipo de potabilización que se realiza. ¿Te preguntaste por qué es tan importante contar con agua potable y que todos tengamos acceso a ella? Beber o cocinar alimentos con agua contaminada puede llevar a enfermedades graves como la diarrea, el cólera y otras infecciones que pueden ser mortales. También es esencial para mantener una buena higiene personal, lavarse las manos, cepillarse los dientes y bañarse. Ayuda a prevenir enfermedades y promueve la salud en general. Es tan importante que en 2010 la ONU reconoció como derecho humano el abastecimiento de agua y saneamiento. Por todos estos motivos hay que cuidarla y preservarla. Te invito a pensar en todos los momentos que usas agua diariamente. Podés hacer una lista con tu familia y discutir las diferentes formas de mejorar su uso. Ahora vamos a un segmento que me encanta. Es de Club de Ciencia de todo el país. Hola. Somos alumnas del primer año de la Escuela 8 del Nuevo Planeta. Nuestro Club de Ciencia se llama Ecoclasificadores. Nuestro título de investigación se llama Todos Juntos Azul. En nuestro patio había muchas baldosas y pocos canteros. Entonces se nos ocurrió hacer una huerta para tener más plantas. Le pedimos a Nicolás de Manos a la Tierra que nos ayude, que nos dio la idea de usar heladera vieja para la huerta y nuestro compost. Invitamos a los niños y a los padres a separar lo orgánico y muy poco los hace. ¿Qué empezó nuestra investigación? ¿Qué hacen las personas de nuestra ciudad con la basura? Vamos a clasificar plástico, papeles, hablamos con Rodolfo y Luzu y nos contaron que con los plásticos podemos hacer placas plásticas para hacer muebles, sillones y muchas cosas más. Para reciclar nuestra ciudad, invitamos a la maestra Cristina. Nos contó que se llama Valeria Recicla y que siempre lleva latitas y botellas de plástico. ¿Y? Cartón. Vamos a poner tachos clasificadores en nuestras casas. Invitamos a que hagan huertas para usar en orfanato. Los invitamos a poner cajas, cartón y latas para poder reciclar en los tachos de palmira reciclar. Aprendimos que no todo es basura, si lo separamos lo podemos volver a usar. Me encanta esto de los clubes de ciencia, me encanta que cada vez más niños de todo el país, del interior, se sumen a estos clubes de ciencia. Un beso grande para toda la gente de Colonia. Bueno, y nuevamente llegamos al final del programa. Sí, pero por suerte la semana que viene nos volvemos a reencontrar otra vez por la pantalla del 5 en esto que es Espacio Ciencia TV. ¡Chau!